nunca lo hemos hecho, hablar de la importancia que tuvieron los equipos de cuidado de físicamente de los grupos tipos para que casas vacías se tuvieran como un recorrido muchísimo más largo de lo que pudo haber tenido en el primer momento. Así que yo básicamente empezaría por pedirles que nos contaran un poco y recordaran, porque yo no me... y señalar los circuitos y las micro y macro operaciones que se han dedicado a desplazar el trabajo intelectual de las mujeres. Voy en la cajuela porque no cabemos. Hablamos de más, ya vamos a nuestra plática. Nosotras somos muy interesadas en el fandom, nos interesa mucho lo que se construye, las narrativas que se construyen al margen de todo lo editorial y lo tradicional y todo lo que está ocurriendo en internet y lo que sale de él, porque no es algo que solo se quede. Y fuera de todo esto, de todo lo que ocurre en las editoriales, se están escribiendo y se están haciendo muchas cosas. Entonces básicamente hay como una gran variedad de fanzine, ¿no? Por ejemplo, ahí está el de Mujeres Leyendo Mujeres, que es el fanzine que crearon en el círculo de lectura de Ati, que también es una de las integrantes de Libros Before Tipos, o también el poemario de Lili. Y muchas otras cosas, y también, de hecho, recientemente varias lectoras que son parte del grupo de lectura en voz alta que tenemos en Libros Before Tipos, del cual se pueden unir si gustan, en Telegram, está como Leemos Juntas, se leyó el libro de El Diario del Dolor de María Luisa Puga, y a partir de esta lectura hubo muchas conversaciones, y las lectoras crearon sus propios ensayos, o escritos, o poemas, a partir de lo que les había representado el leer a María Luisa Puga, pero también a partir de sus propias experiencias y de sus propios dolores, ¿no? Entonces este fanzine que tenemos aquí, que es el Hortito de Mierda, que pueden adquirir con nosotras si quieren, ahorita al final de esta charla. El corte publicitario. Es el corte publicitario, sí, pero es que nos es muy importante porque pues al final sí es como este tipo de publicación, está impreso tal cual, así de que en la casa de Ale, y es como todo como muy, muy casero, y muchas veces por eso, o sea, por ser como algo que uno mismo crea, que es como más pequeñito, y todo es por lo que se menosprecia, ¿no? Esto que decía Nea, que era como, pues es que igual no tiene el valor literario, digamos, entre comillas, o el valor que tendría un libro publicado en un editorial, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Y hay muchísimas plataformas donde se pueden encontrar fanfics. Oli, hoy es el lunes y estamos preparándonos para el picnic. Y bueno, picnic porque no hay comida, la convivencia de escritoras y lectoras. Picnic de libros.
agarra, está en la juguetería y se empieza a enviar y él hace el cambio de no su manches. Cuerpo al mono. Ajá, entonces pues ya, pues todos piensan que está muerto porque encuentran el cuerpo, pero el cuerpo ya no tiene el alma, está en el muñeco. Nuestra colectiva se llama Libros y Fortipos, nació hace, en enero vamos a cumplir 7 años dedicándonos a esto. Nos emociona muchísimo poder platicar con ustedes porque mucho de lo que leemos es literatura infantil y juvenil y autoras, sobre todo leemos a mujeres. Entonces nos interesa mucho conocer sus opiniones, lo que piensan acerca de la lectura, si alguno o alguna de ustedes piensa que es aburrida. Porque los profesores le enseñaban de todo lo que a él se le ocurría. También tenía unos grandes ventanales desde donde se veía su reino. Pero claro, el reino llegaba hasta una, ¿cómo se llama esta pared que rodea los castillos? Muralla, Dios mío, la gente que es muy inteligente. Una muralla que cubría el castillo. Miren, el príncipe Jaume estaba ahí, su mamá de repente un día lo despertó y las trompetas del palacio sonaron. Bueno, allá abajo presupuesto. Allá abajo presupuesto de trompetistas en el palacio. Pero ese día las trompetas sonaron y el príncipe Jaume se levantó. Y cuando se levantó el príncipe Jaume, que tenía como... Vinimos a la biblioteca Chipi Chipi para conocer... Nos anda haciendo desayuno bien rico. Miren. Pues estamos, creo que ni se va a escuchar por la música de afuera. No se va a escuchar por la música de afuera, pero aprovechando que ahorita se callaron. Estamos, se supone que iba a ser el taller de poesía, pero pues no llegó nadie. Muy sad el asunto. Entonces pues está bien, igual se atravesaba la presentación de Verónica Mejía, entonces vamos a ir a esa. No, según yo no voy a comprar nada, pero igual voy a ver libros. Porque se me antoja y hoy, Dios mío, mi labial está todo feo, pero bueno, es que acabo de comer. Thank you.
Bueno, pues se nos acabó el 20. Ya nos... Este es el último día de filo para nosotras. Y ya se... Mañana nos regresamos. Y este es el cosito de Oaxaca. Y estuvo muy bonito, muy genial. Y este es con chapulín. Y es NEA. A mí, yo me quedé con este. Ahí está. Yo me quedé con este. No. Amigas, despídanse de la filo. Ay, perdón.